podrá bailar diferentes tipos de coreografía, especialmente si es en la escuela V-Dance. Y precisamente estamos con el señor Carlos Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Dana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí, en primer lugar, agradecerte por la invitación a tu programa Conexión Juvenil. Y bueno, esperemos que sea una entrevista muy dinámica, ¿no? Bueno, yo feliz de que estés aquí en mi programa y que pueda entrevistarte. Cuéntanos, ¿cuál es el nombre de tu escuela y desde cuándo se ha formado? Bueno, el nombre de la escuela ya tiene un aproximado de 15 años en el mercado, pero ha ido pasando por diferentes nombres, ¿no? Con el nombre con el que ya tenemos 5 años se llama V-Dance, donde enseñamos diversos tipos de géneros, como que cumbia, merengue, salsa, bachata. Mira, hay algo que me llama la atención, ¿por qué V-Dance? Es un nombre que no muy peculiar, perdón. Claro, lo que sucede es que, ¿por qué le puse V-Dance? V-Dance es coreografía libre, baile libre. No, donde no necesariamente está en base a aquellas personas que van por el tema de querer relajarse, distraerse y a la larga aprender, y toda práctica de toda damita no querer bajar un poquito de peso, unos cuantos kilos. Entonces el nombre V-Dance, baile libre. Si no te sale, pues el paso que estoy haciendo en ese momento, ya. Pues baila como quieras, relájate, diviértete, poco a poco vas a ir aprendiendo y a la larga de la corta ya puedas seguir al instructor. Obvio, hay mucha gente que va y baile para así desestresarse, como se puede decir, o también para estar más libre. Así es. El mundo del baile, créeme que te relaja bastante, te libera del estrés, de lo que es llamar la atención. En el caso de la ama de casa, que pues está de la mañana, tarde y noche trabajando en el hogar, que es un trabajo de, como que dice, de nunca acabar, entonces darte una hora para ti, para que te distraigas, para que te relajes, para que liberes todas esas tensiones, créeme que es bastante relajante para aquellas personas que van a bailar y todo eso, ¿no? ¿Qué días a la semana ustedes enseñan? Bueno, las clases son de lunes a viernes. Tenemos turnos en la mañana, en la tarde y en la noche. Es una hora diaria. ¿Qué tipo de danza ustedes enseñan o les dan a las personas que vienen a visitarnos? Bueno, sí tenemos para todo tipo de público. En el caso de bailoterapia, es una mezcla de géneros que dura una hora, donde vas a encontrar merengue, cumbia, salsa, bachata, reggaetón, toada, música folclórica, incluso en todo lo que se considera una hora. Hay otro público que va por querer aprender, entonces empezamos de cero. ¿Quieres aprender a ver la salsa? Empezamos básico, con base de salsa, vas aprendiendo, y quieres aprender a ver la chata, y así sucesivamente, ¿no? Claro, hay algunos que van al baile, como ya dije, para desestresarse, pero que también es, el baile es algo terapéutico. Así es, por algo le llamamos baileterapia. Para que así las personas no solamente puedan estar más libres, sino que, como tú ya lo has dicho, bajar de peso, así disminuir un poco de grasa. Para eso también es muy servible el baile, así que ya saben. Bueno, dime, ¿tu escuela es para chicos y chicas? Es para público en general. ¿Y de qué edad aceptas? A partir de los 5 años para arriba. ¿De 5 años para arriba? Hasta puedes aceptar hasta por lo menos 20, 50. Créeme que tengo en el turno noche, tengo una señora que tiene 55 años y tú la ves, parece que tuviera 30 años, menos mejor que yo, pero de verdad que bastante pila. Bueno, muchas gracias, pero ahora te voy a invitar a que nos deleites con tu baile. Claro, no hay ningún problema, a eso he venido, a darnos un poquito de swing y bailar un tema que está conocido en el TikTok, por redes y todo lo demás. Esperemos sea de su agrado e invitarlos a mi escuela de baile V-Dance, que queda en Campodónico, Urbanización Campodónico, calle Arica 1993. Adelante, por favor. Hola a ustedes, muy buenas noches, les saluda su amigo Carlos Gil, y en esta noche estamos con Conexión Juvenil y hoy les tengo un tema que está por todas las redes TikTok, Sotadona. Así que DJ, tírate a la pista. Y empezamos, golecito, marchando de esta manera. ¿Sí? Ahí. ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta!
de verdad maravilloso, que yo también disfruté. Me encantó tu compañía, de verdad. Gracias, yo también disfruté bailar. Y bueno, nos das tu número telefónico o también nos puedes dar tu dirección para que se pueda venir. La Escuela de Baile Frida la encuentras en calle Arica 1993, urbanización Campo Bónico, referencia frente al colegio Elvira García y García. Y mi número para contrato es 983-24-6104. Bueno, ya saben a dónde ir si tienen ganas de ir a bailar. Así es, tienes ganas de bailar, expresarte, bajar un poco de peso y sobre todo aprender pasitos para que cuando vayas a una fiesta no seas el que, o sea, baila, no baila, baila, no baila, sea la envidia de toda la fiesta. Así que te esperamos en Frida y te espero totalmente, así que claro, estás totalmente invitada. Ya saben a dónde ir en Frida. Y ahora sí, nos vamos en Conexión Juvenil y regresamos.